fue un... Sí. Sí. Dame acá... Dame el... la punta de abajo. Ah, sí. ¿Tengo su trago? ¿Eh? ¿Tengo una mano? No, ya. Voy a desinfectar aquí, ¿eh? Hay capacidad para todo, para los tres. Sí. Estoy sentado, lo menos el niño lo llevamos acostado. Ajá. Sí. Que es lo más, es más complicado. ¿Y a ti no te van a poner suerte? No, vamos a valorar en el caso de continuar la huelga, voy a continuar la huelga. La huelga no la vamos a dejar hasta que Negro no esté afuera. Libertad para Enrique Lozada. Libertad. ¿Libertad? ¿Por qué me siento allá? A ver, mi amor, mira. Ya la que pase ella primero. ¿Cómo te sientes, mía? A pesar de que me siento débil, no voy a dejar de la huelga hasta que Luis Enrique Lozada no esté en libertad. Porque hoy puede ser con él, pero mañana con mi hijo o con cualquiera de nosotros. Y esos maltratos que recibimos, solo él y yo sufrimos allí en la tercera, como nos maltrataron cuando me detuvieron. Me empujaron para que solo yo no hablara con él. Y los cubanos tenemos que protestar y tenemos que levantarnos contra todas esas injusticias. Esta huelga es para la, exigiendo la libertad de mi padre y pidiendo el cese de la violencia en Cuba, que cese a las detenciones arbitrarias contra opositores pacíficos, que cese los asaltos a la vivienda de los opositores pacíficos, que solo defienden los derechos humanos de todos los cubanos que vivimos en la isla. Exijo inmediatamente la liberación de Luis Enrique Lozada. Exijo, le pido a las autoridades de este gobierno que cese de inmediato el acto de criminalidad que tiene la policía política. Preparando turbas, casi asesinando a los opositores políticos pacíficos.